Muy buenas noches con todo el público televidente que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Machaca y los acompañaré hoy, martes 9 de enero, en esta transmisión de Telesur Expresión Noticias. Y vamos con la información regional. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, junto con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, establecieron hoy un plan de acción para el año 2024. Con programas como Programa País, que es del Estado, para poder llegar a la ciudadanía con el idioma, ser un inclusivo, el aymara, que es el dialecto más utilizado en esas regiones. Entonces, eso nos va a permitir tener un mayor acercamiento con la población. Población, no solamente hablamos de los trabajadores en sí, sino también de los futuros trabajadores que podrían ser, porque hay personas mayor edad que en algún momento, o personas que puedan estar en el tema de la adolescencia, utilizando un trabajo permitido por la normativa, puedan incorporarse y puedan saber sus derechos, ¿no? Y la idea es que, como es una FIP, principalmente podamos entender, ya que principalmente nuestro superintendente, que es el doctor Freddy Solano González, nos ha indicado que deberíamos priorizar el tema de la prevención. Sí, nosotros como institución cumplimos ciertas metas, ciertos objetivos, las metas estipuladas. Es más, hemos hecho paralizaciones, hemos hecho órdenes de inspecciones, asistencias técnicas, pero como institución, como le dije a tu compañero, no podemos estar alegres porque tuvimos la pérdida de dos ciudadanos. Hemos cerrado las órdenes de inspección con más de 1.500 órdenes de inspección, cerradas, casi 1.400 órdenes de inspección cerradas. Este año estamos tratando de elevarlo a 1.700 órdenes. Pero la finalidad es que, como mencionaba, bajo la dirección de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano, va a estar incidiendo en el tema preventivo. Entonces, estamos incidiendo en el tema de asistencia técnica y orientaciones. Como le dije, estamos desarrollando algún tipo de programas que lleven a la población a tomar conciencia no solamente del tema laboral, de la remuneración, ¿no?, sino también el tema de seguridad y salud del trabajo. Hoy día tenemos también igual una reunión con la congresista Limachi para poder exponerle nuestro plan de trabajo de este año 2024 y adicionalmente lo que ha sido el resultado del año 2023, ¿no? Sí, el promedio más o menos es del 60% que se maneja en el tema de denuncias. Y hemos incrementado a 40% porque el año 2022, digamos, las órdenes eran 900, menos de 1.000, hemos pasado este año 2.000. Se han priorizado las denuncias, pero también se ha dado énfasis en los operativos. El operativo tiene la finalidad también de poder ser obviamente inopinado y poder tener un tema preventivo frente a cualquier tipo de contingencia que pueda generar, tanto en seguridad y salud de trabajo como en el tema sociolaboral, ¿no? Hoy, en horas de la mañana, en el Paseo Cívico de la Heroica Ciudad de Tacna, ADESUR realizó un plantón por un año más de las muertes de las víctimas que fallecieron contra las protestas del actual presidente Dina Boluarte. El día de hoy se está realizando un plantón por la vida. Este plantón es organizado por la Asociación de Derechos Humanos del Sur, al conmemorarse un año de las muertes de 18 peruanos a raíz de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En estos momentos está brindando declaraciones la directora general de ADESUR, la doctora Yolanda Gómez Segarra. Este derecho fundamental a la protesta. Nosotros estamos acá en la ciudad de Tacna, que es una ciudad heroica, patriota, y sobre todo que cultivamos los valores, ¿no? Uno de los valores fundamentales es el respeto, lo que es a la dignidad, el respeto a la vida, que es fundamental, y también un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta, que tenemos todos los peruanos en este momento, de poder pues hacer un llamado a toda a nivel local, a nivel nacional. La Macro Sur de Derechos Humanos también está presente en la ciudad de Puno, tenemos al padre Zambrano que ha sido premiado en la ciudad de Lima, tenemos al hermano Poire que es uno de los testigos fundamentales de las masacres que han sucedido, y la Iglesia Católica pues ha cumplido un rol fundamental para protección de estos derechos que han habido en
que han sido pues violentados en la ciudad de Juliaca. Por ello nosotros estamos acá pidiendo justicia y no es justo pues estos sucesos. Se han creado también decretos legislativos, ¿no? Decretos legislativos que están haciendo ver pues que la policía hoy en día tiene potestad. Tiene potestad para poder detener, intervenir en cualquier situación. Pues nosotros estamos vigilantes para ese, para esa protección de esos derechos fundamentales y estamos presentes en todos los actos y actividades que puedan realizar la macro región sur. Y nos unimos a este derecho a la protesta, ¿no? Y acompañamos pues a los deudos, ¿no? En este sentido tan pesar. Y pues evitemos esta muerte y sí, un llamado especial al gobierno para que cultive sus valores, bien que estén bien adentrados dentro de su espíritu religioso sobre todo y que pues se tenga, se allane a estas investigaciones, se modifiquen estos decretos legislativos y vuelva la democracia pues al pleno, ¿no? Como ADESUR y como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estamos preocupados porque ha pasado más de un año desde los sucesos iniciales en Abancay, en Ayacucho, donde murieron más de 20 personas. Luego las movilizaciones del pueblo de Juliaca y de Puno, donde fueron asesinados más de 20 personas. Entonces, esa preocupación es que no podemos estar en contra de la vida. La vida es el derecho fundamental de las personas. Vemos que los poderes del Estado, llámese Poder Judicial, no ha avanzado en absoluto para identificar a la policía o al ejército que han sido los asesinatos del pueblo de Juliaca. El día de hoy, el pueblo de Juliaca, a través de sus autoridades, ha decretado un duelo, ha decretado un paro regional de Juliaca y Puno, porque no puede ser que hoy día mismo, hoy día 9 de enero, se cumple un año desde los asesinatos de 20 compatriotas de Puno, de los cuales 18 han sido de Juliaca. Como vuelvo a repetir, el Estado, el gobierno no tiene interés para poder identificar y realmente identificar a los asesinos del pueblo. Por ejemplo, podemos informar que en conmemoración de la tragedia ocurrida en la ciudad de Juliaca, se ha decidido colgar las fotografías de cada una de las personas que resultaron heridas en el bypass del Óvalo, que permitiendo a la salida de Cusco. Asimismo, se ha informado que se agregará la imagen de los hombres y mujeres que perdieron la vida en la trágica confrontación contra las Fuerzas Armadas del Orden. La doctora Yolanda Gómez, presidenta de ADESUR, se pronunció frente a los hechos suscitados en la playa El Planchón, donde mencionó que todas las playas son públicas. En primer lugar, todas las personas tenemos derecho al uso de las playas. Las playas no son privadas, las playas son públicas. En cuanto al hecho de discriminación, pues se tiene que llegar a una exhaustiva investigación. Nosotros somos vigilantes de esos derechos, estamos presentes también en cualquier momento de que se produzcan los vacíos y hayan ciertas demoras o dilataciones en las investigaciones preliminares. Intervenimos si en caso sea contrario como una amicus curiae también de los tribunales, ¿no? En caso nos solicites. ¿En qué decirle a los propietarios que viven cerca a la playa El Planchón, que habían instalado, ¿no? Bueno, sus sombras, sus chozas, pero que ya han sido retiradas? En primer lugar, el respeto a las leyes, el respeto a lo que es los derechos fundamentales. Las playas son públicas en el Perú, no son privadas, y que pues todo el mundo tiene derecho a concurrir a dichas playas con sus sombrillas y con todo lo que uno dice, de acuerdo, respetando siempre las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales que pudieran haber en el, al respecto, ¿no? Sin embargo, vemos que este hecho ha generado una controversia por el Tan Niño Neto o no Tan Niño
camioneto, haciendo alusión incluso a características faciales de las personas. ¿Qué decirle al ciudadano, al tacneño y, bueno, a la persona que no necesariamente nació acá, pero que vive y reside ya años aquí? Bueno, nosotros, todos los peruanos, tenemos iguales derechos. Y como derechos, nosotros somos vigilantes y protegemos también esos derechos. ¿De qué forma? De una forma, esta es una forma de protestar sobre ese derecho, el derecho a la protesta. Pero el derecho a protesta pacífica. No, lo que ha sucedido en la playa en Planchón, efectivamente, es un hecho discriminatorio y que pues tiene que investigarse para que la justicia llegue a su justa medida. Las playas son públicas, no son privadas. Los peruanos tenemos derecho y los tacneños también, iguales derechos en todo lado y donde vayamos. Ahora daremos una breve pausa para los cortes comerciales. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
El gerente de la EPS Tacna, Richard Peñaranda, mencionó que en el año 2023 la EPS Tacna obtuvo el primer lugar con menos roturas de tuberías. EPS Tacna, primer lugar, y eso no lo dice la EPS Tacna, lo dice la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, dentro del benchmarking regulatorio del año 2023. EPS es la que menos roturas tiene. Ustedes escuchan que en el día hay roturas por aquí, roturas por allá. Estimados amigos, cuando hay mayor cantidad de agua, se producen roturas. Y más aún con tuberías que son tan antiguas. No nos debe de alertar que cuando hay una rotura, ya todo está mal. No, EPS Tacna, a nivel de todo el Perú, en empresas prestadoras grandes, es la que tiene menor densidad de roturas. Primer lugar en densidad de roturas. Entonces, si es que se presentan roturas, se tienen que comprender, se tienen que corregir y superar. Este es el benchmarking regulatorio del año 2023. Y ahora vamos al agua no facturada. El agua no facturada, ¿a qué se refiere? Obviamente al clandestinaje, ¿no? O sea, al agua que EPS deja de facturar por efecto de que no está contabilizado el agua, producto de que hay sustracciones por el camino. Pero también EPS Tacna, en esa medida, primer lugar en agua no facturada, a nivel de todo el Perú en EPS grande. Entonces, nosotros estamos aquí liderando dos factores importantes, roturas y agua no facturada. Esta situación de poder llevar adelante una situación que vamos a mejorar este 28% de agua no facturada, tenemos que rebajarlo. Y esa es también una meta de gestión que tenemos este año, que del 28% tenemos que seguir rebajando tal vez a un 26%, a un 25% para que EPS se beneficie más, pero que también vayamos a controlar el tema del clandestinaje de la manera adecuada. Fíjense, antes de la entrega de los 550 litros por segundo por parte del gobierno regional y del proyecto especial Tacna, fíjense los reservorios cómo estaban a la mano izquierda. El R4 que alimenta a la ciudad de Tacna, ¿cómo estaba? Casi vacío, con un metro de agua. El reservorio R7 que alimenta también a todo Tacna, en la parte cercado, también casi con nada de cantidad de agua. Esto estamos hablando de las 9 a 10 de la mañana. Es decir, cuando ya se ha hecho un consumo en la parte desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El R12 que abastece a Ciudad Perdida con algo de agua, ese es el reporte que tenemos ahí, y vayamos a ver el reporte de cuando ya nos entrega la cantidad de agua. Fíjense qué variación está. El R4 que abastece al centro de Tacna, miren, completamente lleno. Es decir, si el proyecto especial Tacna nos entrega más agua, EPS tiene más cantidad de agua para dar a la población. No es que EPS se lo guarde el agua y no querramos dar el agua. La estudiante Mayra Mamani, perteneciente a la Escuela de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, logra obtener una beca del programa de especialización de los IPTEL. Universitaria, es un programa del cual dan 60 becas a nivel nacional para carreras de Derecho, Economía y Ingeniería, ¿no? De la Ingeniería, Sistemas de Telecomunicaciones e Industrial. Y para ello también ofrece 6 becas a aquellos estudiantes que han ocupado los primeros puestos a nivel nacional, alto rendimiento. Entre ellos está ahí también una previa evaluación, ¿no? Y para ello se dio ganadora una tacneña, ¿no? en la carrera de Derecho, que es la señorita Mayra Yamila Mamani Gomán, que ha ocupado el segundo puesto de la carrera de Derecho, porque son 2 vacantes por cada carrera. Y bueno, ella va a gozar de los beneficios de este programa. Inicia ahora el 8 de enero hasta el 15 de marzo. Todo pagado, pasajes aéreos, estadía, alimentación, asimismo... los docentes, también tenemos docentes que vienen del extranjero para poder, digamos, incrementar los conocimientos de estos jóvenes. Aquellos jóvenes que ocupen los primeros 5 puestos de cada carrera van a hacer prácticas en nuestra institución, ¿no? Y también aquellos jóvenes que han llevado
han realizado este curso de extensión universitaria, al momento de una convocatoria también tienen unos puntos a su favor, ¿no? Entonces, van a salir con un diplomado en gestión pública y regulación de telecomunicaciones. Uh-huh. Entonces, eso también es un beneficio para aquellos estudiantes para poder, digamos, presentarse en el sector público, ¿no? ¿Esta estudiante universitaria es de la Universidad Nacional, de la privada? De la Universidad Privada de Tacna, de la Facultad de Derecho. Para el próximo año, ya que esto es anual, para que las personas sepan un poco más, los estudiantes, más que todo, que es dirigidos a ellos, ¿dónde pueden buscar información? ¿Hay un cronograma tal vez también para el 2024? Sí, generalmente nosotros realizamos una difusión en el mes de septiembre, octubre, ¿no?, del este año 2024, donde se les va a brindar información para que puedan ingresar a la página de OCITEL y puedan presentarse para poder gozar de esta beca, que es muy importante. Muchos funcionarios de los OCITEL han sido ex alumnos del programa de extensión universitaria, nuestro gerente general, varios directores, jefes de oficina, uh-huh, personal orientadores, que han llegado a este curso o programa de extensión universitaria, ¿no? ¿Algunas recomendaciones para los usuarios? Sí, muy importante, antes de poder adquirir un equipo, porque generalmente esta fecha es donde adquieren más equipos, uh-huh, hagan, por favor, nosotros tenemos un aplicativo que se llama Comparatel. Es un aplicativo que podemos comparar los equipos que están en el mercado y poder ver los precios, ¿no?, de esos equipos. El jefe de la macrorregión policial de Tacna y Moquegua, Edison Hernández Moreno, pide a la población tacneña tomar las precauciones correspondientes al momento de ingresar a las playas. Estos días yo he estado hablando con el señor Jaime Carpio, uh-huh, y en estos días ya solucionamos eso, ¿no? Ya para que pase a la fase, también un pequeño problema con las especificaciones técnicas de las camionetas y ya. ¿Sí? ¿Cuántas camionetas va a ser siempre? 30 camionetas. 30 camionetas. ¿Ya sí, para comisarías. ¿Puras comisarías? Puras comisarías. ¿Y la unidad de emergencia, coronel? Todavía no. Es una unidad de élite grave. Desgraciadamente, ¿no?, tiene una necesidad. Y ahorita vamos a ver por dónde les ¿no? Pedimos el apoyo de entidades para que salga. También se está anunciando lo que es vacaciones útiles de amigos de la policía. ¿Cómo sí va este tema? El día 10 de enero vamos a empezar. Ahorita estamos haciendo las coordinaciones con todas las unidades de comisarías, ¿no?, y ellos hacer las convocatorias para poder iniciar del día 10 hasta fines de febrero. ¿Había un campeonato de amigos de policía que se realizaba en años anteriores? ¿Se dejó hacer eso con la pandemia? ¿Existe la posibilidad de poder tomarlo nuevamente? Vamos a evaluarlo, porque también es que han cambiado al jefe de la policía comunitaria, que es el que ve todo eso, ¿no? Entonces, estoy esperando que se incorpore para poder lanzar esta idea, que ha sido muy buena, ¿no? No, si te digo que el coronel Ramos Calla va a asumir esa división de la policía comunitaria. Sí. Estamos ahora justo en esos movimientos, ¿no? General, buenos días, buenas tardes. Respecto al caso del ahogado en la playa, ¿cuánto personal para salvataje está disponiendo la policía en este verano? En este verano tenemos un aproximado de 120 policías que se cubren por turnos, ¿no? Y no sé qué tiene que ver. O sea, no, si se ahogó, pregunto, claro. Si se ahogó, ustedes pueden, por las mismas versiones de los familiares, que esta persona, sin tomar pues las precauciones, se ha metido corriendo al agua a las 12 de la noche, como una cábala, ¿no?, pero sin tener conocimiento del mar. Y eso lo que le ha generado es que le haya jalado esa contracorriente de resaca que hay en Vila Vila y lo ha llevado hacia adentro. Es por eso que en el momento que la policía ha ingresado a buscar, ya no con la oscuridad que había, ¿no?, pese a que se ha adoptado todas las medidas, se ha sacado todo el personal, ya no se le ha podido encontrar porque se lo llevaba mar adentro. ¿Va a hacer alguna conferencia para presentar al nuevo comando que va a trabajar aquí en la región policial de Tacna? Vamos a hablar, sí. ¿Y qué decir a las personas que van al mar y se meten en febrilidad? Porque hubo una persona, un sujeto que fue rescatado hasta en tres oportunidades y encima agredió verbalmente a los efectivos. Sí, ha habido varios casos que ustedes mismos han reportado y que vemos ¿no?, la falta de cultura, ¿no?, una mala percepción de lo que es divertirse. El demasiado el consumo de licor, que lo hace perder hasta los sentidos, ¿no? Si lo están salvando la vida, todavía le reclama a una persona por salvar la vida. General, ¿va a haber un incremento de efectivos policiales aquí en Tacna? No. ¿Cuántos efectivos policiales son en Tacna actualmente?
sí se reservaba la información, pero sí tenemos lo suficiente para poder brindar un servicio efectivo, ¿no? Daremos comienzo al corte comercial. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. El personal que labora en el Centro de Salud San Francisco realizó una protesta a las afueras de la institución exigiendo la salida inmediata del jefe del Centro de Salud San Francisco.
Personal del establecimiento de salud San Francisco realizaron una protesta a las afueras de la institución para pedir la renuncia del jefe del establecimiento, Wilber Juan Tapia Espinosa, debido a la falta de gestión ante la posible pérdida de categoría I4 a que baje de nivel a I3, como también diversos cuestionamientos y actos vergonzosos en ofensa a la mujer. ¿Cómo es de un doctor? O un médico, porque no es doctor, el médico puede haber hecho esto, faltando el respeto a las mujeres. De verdad, esto es lamentable. Ese señor ya debió haber sido retirado, pero el problema es que existe un espíritu de cuerpo dentro del sistema de salud. Entre ellos se cuidan las espaldas, entre ellos se cuidan las espaldas, y todo el sistema corrupto de la mala administración económica se sigue operando como si nada. Preguntamos, ¿por qué le han renovado el contrato al señor Wilber Tapia por tiempo indefinido? Se supone que en diciembre terminaba. ¿Por qué le han renovado? Al parecer están escondiendo algo dentro del centro de salud. Están escondiendo algo que no quieren que se demuestre. Y ya el señor Roba lo anunció en un medio de comunicación, de que hay problemas en el sistema de salud. ¡Oh, sorpresa! Y San Francisco pasa desapercibido. No, señor, aquí hay gato encerrado. Por eso pedimos a través de congresista y de las otras autoridades puedan fiscalizar, puedan pedir que la Contraloría venga e intervenga este centro de salud. ¿Por qué el señor Wilber Tapia no da el informe a la Contraloría de las boletas que tienen guardadas, que hasta el momento no ha sido subsanada? Así como estas, hay muchas anomalías más. Por eso pedimos nosotros, como sociedad civil, ante la pérdida de la categoría, ante no gestionar para que se vuelva a clase, ante el pésimo servicio que vienen recibiendo aquí nuestros hermanos albarracinos, se ha retirado. Ya cumplió su etapa un año. No debieron renovarlo. ¿Acaso no hay profesionales en el distrito Gregorio Albarracín? ¿Acaso no hay profesionales, no hay doctores, médicos que puedan asumir tan gran responsabilidad como es el centro de salud? ¿Es que acaso es el único? Señor gobernador, ¿no hay más profesionales? ¿Usted no tiene otro personal de confianza en vez de este señor que está cuestionado aquí? Por eso queremos el cambio urgente. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Huele incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Huele incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Huele incapaz! Coméntenos cuál ha sido el avance con respecto a las conversaciones que se ha tenido con las autoridades. Sabemos que la semana pasada también se congregaron en este punto y se fueron hacia otra institución. ¿Cuál ha sido esa conversación? Mire, primeramente buenos días a toda su gentil audiencia y a su medio de comunicación. Lamentamos nosotros que aquí en el centro de salud se haya demostrado, en realidad, ante las conversaciones con las autoridades, todo, que existe un espíritu de cuerpo. Existe un espíritu de cuerpo que defiende a este señor. Este señor ya no daba para más. Ya desde el inicio de la gestión le dijeron que no va. Ya habían reunido memoriales, documentos y todo ello. Sin embargo, el señor sigue aquí atrincherado en la encargatura. Sospechamos nosotros que aquí están cuidándolo. ¿Por qué? Porque hay anomalías. Por eso hemos pedido a la señora congresista que está en el interior que pueda buscar la forma de pedir que las autoridades de fiscalización, como la Contraloría y otros, intervengan. No solamente acá, sino que en un medio de comunicación a nivel Tacna había salido de que el señor Nova había destapado ciertos actos de corrupción en el sistema de salud y la mala distribución del personal, que en lugares que no hay gente, que no hay una máxima población, tiene personal hasta por gusto. ¿Puedes mencionar un ejemplo? Bueno, de los que hemos escuchado al parecer es el de Ciudad Nueva, el de Alto de Alianza. Entonces, así como esto, también el sistema de administración del tema de salud, también, ¿no? Que hay personal que están hasta por gusto. Sin embargo, nosotros, ante todo esto, ¿dónde está su gestión? Señor Wilber Tapia, ¿dónde está su gestión que usted debió haber buscado la forma, uno, de buscar personal, de buscar, por ejemplo, la vez pasada vinimos acá el 28 y aquí tengo los videos, porque hemos venido los presidentes y hemos ingresado a la zona y hemos encontrado un vehículo de la ambulancia estacionado
Y en las afueras estaba atendiendo un carro de emergencia de la SAMU. Y le digo, ¿pero por qué llaman a la SAMU si acá tenemos ambulancia? No, es que no hay personal. ¿Y esto cuántas veces sucede? Sucede siempre. ¿Por qué? Porque el señor jefe debió gestionar personal para esto. Hemos ingresado al lado de la farmacia, igual, no había personal en la farmacia. Entonces, ¿dónde está un caso de emergencia? No en la farmacia. ¿Cómo se atiende la gente en esa atención? ¿Y qué hay con los asegurados que tienen su CIS en esos aspectos? Entonces, y peor aún, sumado la pérdida de categoría. La pérdida de categoría todavía no ha sido solucionado. Todavía no se han levantado las observaciones. Todavía no han encontrado al ginecólogo para que pueda ocupar esa área que se requiere como una de las otras más. No se ha solucionado. ¿Quién lo está solucionando actualmente esta problemática? La problemática lo está solucionando actualmente las altas autoridades. Es por eso que hemos pedido urgente sea retirado. Han llegado ahorita los señores de la DRE en ese sentido para poder ver la forma de que este señor sea retirado. ¿Por qué atrincherarlo en el cargo? El señor ya no debió continuar. El señor ya tenía, a pesar de eso, ya había sido comprometido por el señor Nova que ese señor no iba más. Sin embargo, ahí lo tenemos. El jefe del Centro de Salud San Francisco, Wilber Tapia Espinosa, es denunciado por acoso y coacción. Durante la protesta en el Centro de Salud San Francisco, una mujer denunció públicamente que fue víctima de abuso por parte del jefe del Centro de Salud, Wilber Juan Tapia Espinosa, acusándolo de vejación sexual y agresión física y psicológica. Ante todos, mi caso, la denuncia por acoso y coacción ha sido realizado ya, está con el número 1211 en la Fiscalía, y todo sucedió porque el compañero de maestría y él sabía que yo tenía depresión y ansiedad y me llevó aquí al Centro de Salud San Francisco para recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico por mi depresión. Entonces, él sabía que yo tenía esta condición y mediante las pastillas que me dio el psiquiatra, yo me sentía bastante incapaz, mareada, con sueño, y él, aduciendo que era mi pareja, me llevaba a su oficina. En el baño abusaba de mí. Ha pasado más de 3 o 4 oportunidades. En una oportunidad, como lo pasé en el peritaje psicológico, él me tapó la boca y me abusó de tal manera que yo le decía, para, por favor, y él no lo hacía. Entonces, me produjo un sangrado de una semana, y él me dijo solamente tómate un ibuprofeno. Entonces me lanzó también de su vehículo y me dijo que yo me había caído, pero la cicatriz lleva aquí ya un año en mi rodilla derecha, y él, ya pasé también por médico legista. Ahora yo le pido a la fiscal, por favor, que acelere el caso, porque lo ha extendido más para que él tenga su defensa, ¿no? Por defensa pública. Y mientras yo sigo con el miedo, sigo con todo ese temor, porque ya han enviado incluso un encargo con moto diciendo que tenían que verme a mí a la casa de mis padres. Yo no vivo con mis padres por el miedo, ¿no? Y las amenazas. También tengo acá una llamada que me ha hecho y me ha amenazado, ustedes pueden ver. Dice la voz de Wilber, ¿no? ¿Por qué no te mueres de una vez? Que mis palabras de mierda, insultos, agresiones, diciéndome que su pareja, la señora Urrutia Cano, me iba a pegar. La señora Urrutia me ha denunciado a mí por acoso, diciendo que yo le he enviado a un hombre a su casa a golpearla, agredirla. Cuando no es verdad, han hecho bastantes calumnias con tal de que yo retire esta denuncia. Este señor me ha llamado con amenazas, luego de haberme lanzado, tengo la cicatriz, todas las pruebas, y la fiscalía todavía se demora. Me falta pasar por médico legista. Le pido por favor a médico legista que me ayude, porque ya he ido 3 veces, que me ayude a pasar para que corrobore la violación que hubo. Y también pido por favor que baje el hostigamiento de parte de su pareja, que me causa bastante temor, bastante tristeza, porque yo soy una chica muy tranquila, los que me conocen, mis amigos. Y también he participado en campañas, en el pasacalles, una chica muy alegre. Este señor me lleva por 10 años y ha aprovechado esa condición para abusar totalmente de mí. Ha dicho por grupos de maestría que yo me quiero matar, suicidar, que yo soy una mala madre, etcétera, etcétera. Y por favor, pido justicia nada más. Por eso he venido aquí, porque este señor es un incapaz. Y no solamente lo digo yo, lo dicen las noticias. Estoy viendo que él no sabe gestionar y que está ahí en el cargo porque es sobrino o de la pareja de Lucho Torres. Entonces, no, las compras que está diciendo, eso también tiene sentencia y no hay justicia. Está ahí, no lo quieren sacar porque obviamente están escondiendo algo. Gracias. ¿Hace cuándo pasó esto?
Esto está en fecha de febrero, enero-febrero del año 2022 y recién todavía se están haciendo diligencias. Falta todavía más diligencias. Ahora dice acá que enviaron un encargo. Sí, yo ya no vivo, pero para mí bien conozco. He terminado mi tratamiento para la depresión y le han dicho que por una moto que llegaba en un encargo que tenían para mí y que tenían que verme a mí. Mi papá le dijo, pero yo le puedo recibir el encargo, no hay problema. Y le dijeron, no, ella tiene que recibirlo en sus manos. Entonces se han negado a entregar el encargo y se han ido, ¿no? Estaban en una moto diciendo que era un encargo de Lima. Disculpa que te moleste, pero esto dice que sí, el hecho en sí en concreto ha sido en qué fecha. Entre enero y febrero del 2022. ¿Esto ha sido aquí en el distrito? Claro, en el mismo baño de la gerencia. Él abusaba de mí en ese baño. Me decía que me pasa para saludarme. Todas esas conversaciones están en la fiscalía, está presentada como declaración. ¿Tú trabajabas acá o no, estabas de paciente? Él me traía de paciente. Como su pareja, me traía de paciente. Entonces tú eras pareja de él en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. No sabía que era casado y ahí ya empezaron los problemas, las amenazas, de parte de la denuncia también, me están denunciando a mí, me están hostigando, me están llamando, me amenazan, etcétera. ¿Tú has hecho la denuncia de la fiscalía? Sí, ya está, es el caso número 1211. ¿Y hasta el momento cómo está el caso? El caso se ha extendido 60 días más porque supuestamente el denunciado no presentó un abogado, entonces la fiscalía dijo que tenía que darle un abogado de oficio y le extiende y le extiende y le extiende. Hay menciones que te han lanzado de un vehículo. ¿Eso sí es la misma fecha o otra fecha? Eso fue en noviembre del 2000. Claro, en noviembre fue cuando nos conocimos. Él dijo que yo me había caído y habíamos salido. Y cuando me desperté tenía moretones en los brazos, tenía un raspón bien grande en la pierna. ¿Cómo que cuando despertaste que no estabas consciente en ese momento? No, había tomado, habíamos salido. ¿Ya? Y de cuando desperté él me dijo que me había caído, pero ya llevo un año y la cicatriz sigue ahí. No creo que con una caída simple y aparezca con moretones, la ropa rota, no lo creo. ¿A piensas que te he hecho todavía más en esa fecha? Claro, yo pensé que en realidad ya lleva un año la cicatriz, imposible que me caiga y lleva un año la cicatriz todavía sigue ahí. Finalmente, ¿cuál es el pedido que pides tú a la fiscalía para que se pueda? Pido al fiscal Lucio, que está a cargo de la denuncia de señora Urrutia, por favor, vea que no hay pruebas de que yo llame a alguien, de que yo haya enviado a un señor. Yo padezco depresión, yo sería incapaz de mandar, soy muy joven para hacer esas cosas tan feas. Soy animalista, soy defensora de los derechos de las mujeres, jamás le haría daño a una mujer, menos a una mujer y a su hijito sobre todo, ¿no? Entonces pido a la fiscal Iris, por favor, fiscal, permítame pasar por medicina legal para que confirmen el hecho de violación, el desgarro que tuve. También pido celeridad en mi caso y justicia, que se me paguen los tratamientos en un lugar privado también. Regresamos con la información regional luego de los cortes comerciales.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. La congresista de la República, Esmeralda Limache, llegó a Tacna para mediar el problema entre el personal de salud y el jefe del establecimiento San Francisco, y asimismo mencionó que no va a permitir que este baje de categoría. Congresista, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido las conversaciones que se ha tenido con el jefe del centro de salud frente a este problema? Hemos tenido reunión y aparte hemos visto todas las condiciones en las que están,
falta de recursos personal, hemos conversado con el sector de incluso las llamadas, porque hay una señora que nos dijo desde octubre llama y no responden. Entonces ya hemos recabado la información, nos están analizando la documentación y lo único que ahorita vamos a unir esfuerzos, ya hemos informado al Ministerio de Educación, vamos a tener una reunión entonces para poder que de la misma, de los usuarios, le puedan informar al ministro, porque aquí todo radica el tema de presupuesto. Se necesita presupuesto, necesitas especialistas para que puedan venir, está con el tema del ginecólogo, vamos, no vamos a permitir que esto definitivamente baje de categoría, no puede bajar, al contrario, tenemos que sumar los esfuerzos para que suba. Este es el, se puede decir, el hospital que está atendiendo a más de 60.000 usuarios y tiene que seguir mejorándose los servicios de salud que se da a los usuarios. Bueno, congresista, respecto a las denuncias que están indicando acá los usuarios, los pobladores, respecto al que es el jefe del centro de salud, ¿ha podido hablar con él? Que... Sí, también ellos están en cuestionamiento, están en procesos, así incluso les han mandado información a Contraloría, se están iniciando, ¿no? Usted sabe que cada sector tiene su área de competencia. Nosotros ya hemos recabado toda la información, vamos a pedir la cita con el ministro, han venido el personal de Direza, Recursos Humanos, y ya también se tiene el tema del ginecólogo, que era lo que faltaba. Entonces estamos en eso, estamos tratando de sumar y ver, ¿no? Y darle la importancia del caso, porque este es prácticamente el hospital de Tacna. Hemos visto cómo está el hospital regional allá, entonces no puede permitirse que esto baje de categoría. Así que en eso estamos, me van a disculpar más bien. Disculpe, ¿qué es el puesto de médico? ¿Va a permanecer ahí? ¿Nos puede ayudar, por favor, usted como congresista? ¿Nos puede dar esa certeza de que un violador, de que un funcionario que no cumple su trabajo acá, permanezca acá? El congresista de la señorita lo ha denunciado por violación. El caso es el 1211, este señor abusó de mí en el baño de la gerencia del centro de salud San Francisco en 4 oportunidades. ¿Qué es eso? Perdón, señora, disculpe. La violación, por favor, quiero que se atienda el caso, que se dé celeridad, porque se ha extendido, recibo amenazas a mi casa de mis padres, recibo también, he sido denunciada por su pareja para que pare con esta denuncia, he pasado por psicología, ya no puedo tomar tratamiento, yo padezco depresión y este señor, no puedo venir acá al centro, yo vivo cerca y no puedo venir porque me da miedo que este señor se cruce conmigo, me da mucho miedo, de verdad, es que estoy recibiendo mucho miedo. Tiene otra denuncia por una enfermera, por acoso. ¿Sabía usted conocimiento de esto, congresista, o recién está tomando? Ahí está la señorita. Un minuto, seguramente estoy chocando. No lo queremos. ¿Cómo se escuda en las faldas de su mujer? Por orden, debe la justicia. Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Regional de Tacna y la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú, se instalaron más de 1,000 metros de soga y boyas en las playas de Tacna. A través de un trabajo articulado con la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú, el Gobierno Regional de Tacna instaló cerca de 1,000 metros de líneas de seguridad, sogas y boyas, con la finalidad de que los veraneantes puedan ingresar tranquilamente a las diversas playas del litoral tacneño. En coordinación con el municipio provincial y el municipio del Centro Poblado Menor, hemos acogido para bien el pedido de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional en continuar fortaleciendo su trabajo. En la actualidad nosotros ya hemos instalado ya un plato satelital en la estación de salvataje, también hemos hecho la entrega de 6 torres también móviles para que ellos puedan continuar con su labor. Además de eso, se ha entregado material para que continúen con el mantenimiento de sus diferentes naves operativas que trabajan en la Unidad de Salvataje. Y el día de hoy estamos aquí en la playa La Licera entregando, por pedido también de ellos, unas cintas de seguridad que está compuesta por boyas, por sogas y elementos de anclaje. Hemos identificado nosotros que hay 3 pozos en diferentes playas, donde la familia, los niños, adolescentes, tienen gran concurrencia. Estamos en La Licera, Las Conchitas y Playita Brava. Anteriormente se ha identificado que existían algunos anclajes ya puestos y el día de hoy estamos haciendo esa reposición a través de cintas de seguridad que tiene de entre sus componentes unas sogas, boyas y anclajes. Es una soga aproximadamente de 1,000 metros y una treintena de boyas en su interior, ¿no? Oficial Brigadier de la Policía Nacional, Lucio Centeno Saavedra, jefe encargado de la Unidad de Salvataje Acuático de la Policía Nacional. Gracias a la intervención de nuestro general, jefe de la Región Policial Tacna, hemos solicitado el apoyo de la autoridad regional y nuestro gobernador regional nos ha dotado de bastante equipamiento que era necesario para nosotros, como son nuestras torres de salvataje. Tenemos un equipo de internet que nos ha dotado
para ver, usted sabe que la marea diariamente cambia y nuestros salvavidas están informados a diario del estado de la marea para que puedan identificar las playas. Si estamos en una playa con una bandera amarilla, una roja, una verde, entonces el internet es de suma necesidad. Efectivamente, hoy día nos van a entregar unas cuerdas de seguridad para algunos pozos con sus boyas para la seguridad de los niños, de las personas que veranean en este tipo de playas, ¿no? Las características técnicas las hemos dado nosotros porque son torres que al finalizar de temporada la vamos a replegar a nuestra base, porque hemos visto en otras oportunidades de que cuando son de madera y son estables, algunos malos veraneantes o ciudadanos vienen, las destrozan y preferible trasladarlo a la unidad de salvataje, ¿no? Es por eso que preferimos que sean movibles. Porque el salvavidas, si bien es cierto, está sentado en la torre, tiene que tener la facilidad de poder saltar en el inminente peligro que puede estar observando y está... Las torres, como le dije a un inicio, está bajo nuestra supervisión técnica. Nosotros hemos dado las especificaciones técnicas y la autoridad regional ha cumplido con eso. La Asociación de Granjeros Unidos de Calana requiere la inscripción de terrenos en el sector de Arunta. Bueno, la situación de ellos es de que ellos están en posesión, son hacen su crianza de aves, ¿no? Tienen patos, han tenido conejos, mejor dicho, de crianza de animales menores. ¿No? Entonces está el trámite que este terreno se inscriba a nombre del Estado, porque no está inscrito de acuerdo al certificado de búsqueda registral. Esto no está inscrito. Todo terreno que no está inscrito le pertenece al Estado. Entonces, como el gobierno regional tiene las delegaciones, las delegadas ya de la SBN, entonces ya se está tramitando que se inscriba este predio para que soliciten la compra para una granja familiar. Bueno, acá hay una asociación que me parece que es la Asociación Granjeros Unidos, Granjeros Jonás. Ya. Me parece que es Jonás, Asociación Jonás Ataucuse. Bueno, eso. Entonces ellos no tienen posesión, no tienen nada, pero ellos tienen la creencia de que como tienen una personalidad jurídica antigua, que eso es posesión. Acá no tiene nada que ver la asociación, porque la asociación es sin fines de lucro y de ganancia, solamente es representativo. La posesión es la actividad económica que realiza el posesionario. Acá esta asociación sí están realizando la actividad económica, ¿no? Yo soy Silene Taquilahualpa, presidenta de la Asociación Granjeros Unidos de Calana. Nosotros queremos paz. El señor que según dice ser presidente de la asociación, Marcelino Carrasco Chicani, él incita a las personas, a sus vecinos, a que me vengan a golpear, a lastimarme. Junto con las siete cabezas que tienen, que voy a pronunciar los nombres, Juana, Carmen Pilco, Lucio David Pilco Mamani, donde a mí me incitaron, me emboscaron para asesinarme. Me golpearon. ¿Ya ha hecho la denuncia respectiva? He hecho la denuncia respectiva. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades ahorita están viendo ese caso y tengo un audio del señor Marcelino Carrasco Chicani en que incita a las personas. Yo pido es que haya justicia y que haya paz. Nosotros somos 33 socios. Las autoridades ahorita están viendo ese caso y tengo un audio del señor Marcelino Carrasco Chicani en que incita a las personas
Yo pido es que haya justicia y que haya paz. Nosotros somos 33 socios. El alcalde distrital de Pachía indicó que la reducción del canon minero ha perjudicado al término de varios proyectos. El alcalde distrital de Pachía, César Guaita Tintaya, indicó que la reducción del canon minero ha perjudicado el término de varios proyectos. Asimismo, destacó que se viene gestionando con el gobierno regional de Tacna el proyecto del reservorio en la comunidad campesina de Ancoma. El proyecto general desde inicio contemplaba, bueno, lo que era la implementación, compra de motos, compra de camionetas, pero a raíz de la reducción del canon solamente hemos quedado lo que es infraestructura nada más. Entonces, esperemos, ¿no?, que este año, pues, no, el canon no sea reducido como ha sido el año anterior, ¿no? Y todo va a depender de eso para poder y buscar más que todo financiamiento a través de los proyectos ya hechos, ¿no? Y hemos tenido obras de continuidad también que la gestión anterior nos había dejado, ¿no? Hemos terminado esas obras, ¿no? Pero como le digo, no hemos podido hacer más porque también contábamos que el presupuesto iba a llegar, pues, no más, ¿no? Pero hemos podido las frutas saldar nada más el año, ¿no?, que ya ha pasado, ¿no? Ya tenemos dos. Así llegamos al final de la programación del día de hoy. Recuerde que en el canal de Facebook de Telesur Expresión Noticias se encuentra más información regional. Conmigo fue todo, Rodrigo Machaca se despide, nos vemos el día de mañana.